tengas, colega. Ya estás sentado, te has acoplado. Bien, ahora ponte cómodo que va a empezar el vídeo. Pero antes, si necesitas cualquier tipo de suplementación o alimentación deportiva, entra en la página web de másmúsculo.com y en el carrito de la compra pon el código ELNOTA para que puedas tener hasta un 10% de descuento. Si necesitas un poquito de ayuda para elegir la marca o lo que necesitas de suplementación, puedes entrar en el canal de Telegram que voy a dejar en la descripción y ahí te echamos un cable. Luego, si quieres saber a lo que me dedico, el tema de asesorías, tener contacto y demás, por aquí arriba tienes mi Instagram, mi página web y también el correo electrónico para contactar conmigo. Así que, venga, vamos ahora después de la publia por el vídeo. Muy buenas, mis notas. Quiero comunicaros que el culturismo ha llegado a su fin tal y como lo conocemos. Hoy se ha publicado la noticia de una nueva categoría en el culturismo y es la de Men's Wellness. Oi pessoal, hoje eu recebi o Sam aqui no nosso gabinete. Como muitos sabem, a gente está tendo um evento, Sam, do Varano Classic, que é um evento de fisiculturismo. E eu fiz uma caixinha de perguntas e ele me fez uma pergunta que eu plantou uma semente. Por que não? E me perguntou por que não teria uma categoria e ele se identifica, acha bacana, bonita a categoria Wellness. Né? E eu falei, cara, perguntei dele se já teve aqui, né, no Brasil, evento, não tem, não existe. E aí eu convidei para fazer uma apresentação. Sam já tem há 7 anos, né? Dá para ver que o cara aí é gigante e ele tem vontade de fazer uma apresentação e vai fazer o nosso evento. Eu queria que eu falasse então, um pouquinho, ele concorda com o pensamento que eu tenho, não acha justo ele competir com uma mulher, é óbvio, até porque a gente sabe, né, o homem ele tem mais hormônios. E eu queria que você falasse um pouquinho, o que você está achando aí dessa ideia? Então é algo novo, né? Novo assim, porque não existe uma categoria. Então seremos os precursores a criar aqui no estado uma categoria onde traga uma representatividade como um projeto de inclusão para as pessoas que se identificam e algo muito gratificante que mostra que o esforço que eu tive durante esses 7 anos está sendo reconhecido graças ao Máximo Velota que se dispôs aí a ajudar nessa caminhada. Sam, prazer de verdade te receber aqui, prazer em saber que o nosso evento vai ser o pioneiro, o Sam vai fazer uma linda apresentação. Bueno, después de tantas alarmas hay que aclarar muchísimas cosas. Lo primero, no es una categoría oficial, pero es algo que iba a tener mucha repercusión. Y yo creo que es algo que también han buscado, porque no deja de ser algo polémico todo esto. Y yo os tengo que dar, obviamente, mi opinión, lo que veo desde fuera. A mí me parece muy bien que haya inclusión en gente que, bueno, es homosexual, transgénero, pero que también tenga cierta coherencia lo que va a ser la categoría. Entonces, a mí me ha gustado mucho que solo compitan, bueno, que la finalidad de la categoría sea competir hombres contra hombres y mujeres contra mujeres, ¿no? O incluso trans con trans, que no pasa nada. Pero aún así, le veo que todavía tiene muchas lagunas. Y quizás empiece a haber este tipo de eventos por Brasil y demás, quizás, porque Wellness, aunque empezó con la IFBB en Brasil, también se hizo en Petit Comité. Y el campeonato donde se ha organizado es un campeonato privado, que no está bajo ninguna sigla, ni PCA, ni NPC, ni IFBB, ni nada. Esto lo han hecho de forma privada y saben que va a tener mucha repercusión por las redes, obviamente, porque
llama la atención, ¿no? Pero al margen de que puedan competir personas que no tengan pues esa inclusión todavía en lo que es este deporte, la categoría en sí me parece absurda. Y os digo el porqué. A mí el fomentar una desproporción en un físico no me parece adecuado. Por eso ni wellness ni men physique en estado puro sin trabajar las piernas me gusta al 100%, haciendo referencia a wellness en la que esa categoría ha trascendido a unos niveles de muscularidad bastante importantes y para mí ha perdido mucho encanto del que tenía un cuerpo latino. Yo esta categoría la entendí como un bikini fitness, pero con más músculo en las piernas debido a esa genética latina y sobre todo brasileña. Pero ya esos niveles de músculo que hay son brutales. Ya hay unos físicos que son más fuertes que las figure o llegan a niveles de piernas como las woman physique, que estamos hablando de palabras mayores. Pero la condición, el punto, esa sequedad también es bastante pronunciada y ya hay bastantes atletas que no tienen tantos rasgos femeninos. Entonces es una categoría que para mí ya se ha desvirtuado bastante. Y yo en esta categoría veo cierta intencionalidad. ¿Y por qué, me diréis? Precisamente porque es algo que quiere tener como una inclusión algo forzada. Porque no hace falta ser gay o transgénero para hacer una categoría donde tenga otras proporciones. Al igual que Men Physique, la parte superior es la que se puntúa, pues puede haber Men Physique piernas, por decirlo de alguna manera, o Men's Legs, o yo qué sé, pero donde se vea esa desproporción. En cambio, sí veo aquí pues ese rasgo de inclusión que es algo forzado. Pero repito, si tienen unas normas claras para identificar lo que se va a puntuar verdaderamente, a mí me parece bien. No obstante, os digo y os repito, me parece una chorrada de categoría. Y debéis tener en cuenta que ha habido muchos culturistas que eran gays y que también han competido incluso con maquillaje femenino, con pestañas, con poses más amaneradas, como hemos visto hace poco. Entonces, aquí hay algo que como que no está cuadrando del todo. Si me dices una chica que puede ser trans y puntúan ciertos rasgos femeninos, al igual que cierta muscularidad, pues hasta lo vería como un poquito mejor. Pero es mi opinión, como os digo. No, yo no soy tampoco de una inclusión forzada, pero hay personas que son diferentes y que también les gusta este deporte o esta disciplina y que pueden tener cabida, pero claro está, pues estudiando un poquito lo que van a ser las bases de una nueva categoría. Y obviamente, con cierta lógica y cierta coherencia. Veo que todavía, pues eso, es algo que se puede estar creando y que no me gustaría que fuese ese distintivo de inclusión, sino que se tratará como una categoría que debe puntuarse, pero con un criterio decente. Y me refiero decente a un criterio bien estructurado y con unos cánones que se tengan que cumplir, pero bien claros y menos ambiguos, a mi entender, ¿eh? Pero lo que está claro, y desde luego lo que yo no haría, es esta categoría porque, sobre todo, promociona una desproporción. Y a mí eso, pues, no entiendo el culturismo desproporcionado, por decirlo de alguna manera, ¿no? El culturismo y el culto al cuerpo empezó como algo bonito, estético, proporcionado, haciendo referencia a las esculturas clásicas con esas reglas de proporción que se tenían antiguamente. De ahí que no vea todavía con buenos ojos esta categoría, sobre todo por esta cosa de proporción que os digo y sobre todo una intencionalidad polémica que, bueno, que a veces puede ser buena y otras veces mala. Entonces, no sé, quiero saber vuestra opinión. Dejadme en los comentarios porque os voy a leer y si hace falta hacemos otro vídeo porque me gustaría saber mucho vuestra opinión referente a este tema. No tengo tropecientos mil seguidores, no tengo un físico de escándalo, no soy un tipo adinerado, no vivo en Estados Unidos, tampoco soy un Adonis, solo soy el Nota. Y sé muy bien de lo que hablo.